Saludos, amables televidentes de este su canal 35 de Sport Vision. Ya está en el aire su resumen de noticias semanal, Triángulo Informativo. Como siempre, un resumen de las noticias nacionales e internacionales ocurridas durante toda esta semana. Es norma y costumbre, antes de dar inicio a nuestro programa, pues primero ponerlo en manos de nuestro Dios Todopoderoso. Darle gracias porque nos permite una vez más llegar a este canal, llegar a los televisores de todos y cada uno de los dominicanos que están en este preciso momento en sintonía con nosotros. Señor, bendice a todos aquellos que están en sus hogares, en los hospitales, en las casas, en el trabajo, de camino a la universidad, a la casa. Llévalo en paz, protégelo, Señor. Tú conviértete en tu ángel y permite que no le pase nada en el camino, Señor. Bendice a todos aquellos que están enfermos en los hospitales, a los presos, a los que están en los hospitales psiquiátricos, que nadie se recuerda de ellos, pero que son seres humanos y necesitan de ti, Señor, de los pobres, de los niños que andan en la calle pidiendo y oliendo cemento, Señor. Dale inteligencia y sabiduría a nuestras autoridades para que gobiernen recordándose de los más necesitados. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y te pido de manera especial por la pronta recuperación de la madre de la señora Miriam Segura, que la necesita. Para un hijo no hay madre vieja, ni hay padre viejo. Entonces te pido por la pronta recuperación de la madre de doña Miriam y de la madre de doña Amparo Morillo, doña Nelsa Sánchez de Morillo, que también se recupere lo más pronto. Miren, quiero comenzar pues dándole el pésame a la familia del dirigente sindical asesinado en el día de ayer, fue, ¿no? Sí, Antonio Pérez, quien era productor de un programa de televisión en este mismo canal, Orientación al Transporte. No soy yo ni usted que está viendo el programa quienes debemos juzgar la vida de una persona durante su corta estadía aquí en la tierra. Que sea el Señor Dios que lo juzgue, Antonio Pérez. Por lo menos yo, en lo personal, no me puedo quejar del trato que me dio a mí Antonio Pérez siempre. Cada vez que lo invitaba a mi programa, siempre me decía que sí, y era un caballero conmigo. Repito, como ser humano tenemos virtudes y defectos. Paz a su recto y que el Señor le perdone todos sus pecados cometido por él como ser humano. Repito, se perdió un excelente caballero, tuvo su problema, cumplió, salió, y ojalá la policía investigue quiénes fueron los responsables del asesinato del dirigente sindical Antonio Pérez. Señores, tenemos muchas informaciones para ustedes en esta semana que comentar. Hablaba con un colega antes de entrar en materia, y me recordaba, búscame las imágenes, porque yo tengo unas imágenes que grabé en el día de hoy, en el día de hoy, teníamos audiencia ahí en la segunda sala de la Cámara Civil y Comercial y de Trabajo de Santo Domingo Norte. Y la verdad es que yo no sé cómo esa juez imparte justicia y cómo nosotros los abogados somos sometidos a tanta vejación. No hay comodidad, parado, no hay asiento, como que la Suprema o la Procuraduría usó esa sala de archivo viejo. Es un desorden lo que está pasando ahí. Sí, va, ponlo así con todo, para que ustedes vean, miren, señores, cómo es que está esa sala, miren, llena, eso lo grabé yo de mis celulares, en plena audiencia, llena de caja vieja, como que no hay sitio donde guardar los expedientes. Miren, miren cómo todo que nosotros los abogados tenemos que recortarnos, y sí, porque como no hay asiento, nos recortamos de esa caja vieja. Así se imparte justicia en la segunda sala, repito, de Santo Domingo Norte, presidida por una juez muy honorable y seria. Pero a la verdad es que yo la felicito, esa magistrada. Miren, sin computadora. Miren al fondo, como ustedes ven la secretaria, escribiendo a mano, porque ni siquiera computadora hay para la secretaria que va tomando las notas, las actas, ¿no verdad? Cuando los abogados van concluyendo, planteando su incidente, no hay una computadora. Entonces, así hablamos de que queremos avanzar en nuestro sistema judicial. ¿Usted cree que es posible que en una sala de audiencia existan todas esas cajas viejas?
de expediente de años, y que no la Procuraduría o la Suprema Corte de Justicia no habilite o alquile un local donde esos expedientes de esa sala, pues se lleven. Quise pasar esa denuncia porque, miren, me sentí mal. Salí casi a las 2 de la tarde y fue parado de pie. Y cuando no hay, hay que esperar que una mesa, ojalá, miren esa mesa que yo me siento, mírala ahí, donde la gente se siente y los abogados, porque vive llena, una sala muy pequeña y una jurisdicción tan grande como la segunda sala de la Cámara Civil y Comercial de Santo Domingo Norte. Miren eso, señores. ¿Ustedes creen que eso es posible? No, no. Mira a Edu ahí, teníamos audiencia y Edu salió figureando ahí. Quise pasar a eso para ver si algún funcionario del Poder Judicial toma alguna medida. Primero que envíen una computadora. No es posible que una secretaria esté tomando nota y que a bolígrafo, mírala ya, no tiene computadora. Y en esas condiciones no se debe impartir justicia. Segunda sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia, Santo Domingo Norte, ahí frente al parque de Villa Mella. Eso quería decir. Por otro lado, hablaba con un colega esta tarde y me recordaba el caso de dos abogados que fueron envenenados y ya nadie menciona a esos dos abogados. Señores, ni el colegio, que yo no sé qué es lo que está haciendo el presidente. Aquí no hay gremio que defienda a los abogados. No se oye Diego García en nada. Y esos dos jóvenes, que eran dos muchachos, los muchachos no llegaban a 40 años, 30 y pico de años, aparecieron muertos, Fausto Morel Matos y René Antonio Vegaso, quienes llevaban casos importantes en los tribunales del país. Señores, y nadie dice qué pasó con esos estudios que le hicieron, la autopsia, le sacaron un líquido de los cuerpos para enviarlo a patología. Patología dice que no tenía los equipos para determinar si fueron envenenados sí o no, y lo mandaron a Puerto Rico. Y ya se van casi, fue el año pasado, ¿no? ¿Verdad? Hace más de un año. Y ni el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, ni la Fiscal del Distrito, Jenny Berenice, dice nada. Eso ocurrió cuando estaba Alejandro Moscoso Segarra, ese que está hoy en la Suprema Corte de Justicia. Y ya nadie se menciona a esos dos abogados que aparecieron en lugares distintos, aunque compartían oficina. Apareció uno por Lo Peralejo y otro en La Venta, en el kilómetro 11 de la autopista Duarte. Ese colega me dijo, yo ni diga algo de esos dos abogados, que hay aquí ya nadie menciona. O sea, matar a un abogado aquí es como matar a un perro, porque si no tenemos gremio, una institución que nos defienda, entonces, díganme ustedes, quise recordarle ese caso, a ver si algún juez de lo que ve este programa, o procurador, va y le dice al Procurador General de la República, aspira a ser presidente, que comience a demostrar que tiene, ¿no?, el porte para ser presidente, y que casos así de colegas jóvenes que nadie sabe por qué lo mandaron a asesinar no se queden en el olvido. Y al presidente del colegio, que a él lo eligieron fue para defender a los abogados, sino que renuncie, porque la verdad que Diego José García no está haciendo nada por esta clase, nada. Los abogados a diario vivimos siendo maltratados en muchas oficinas del Estado, en muchas oficinas judiciales, y nadie dice nada, nadie. Miren, un caso que me llamó la atención y que salió en el periódico El Nacional el martes pasado, es de las cosas que se ven en este país. Mientras los policías están ganando sueldo de miseria y pasando hambre, los guardias, los miembros de la Marina de la República Dominicana, Armada, que se llama ahora, antes era Marina de Guerra, ahora se llama la Armada de la República Dominicana y del Ejército de la República Dominicana, están pasando hambre por el bajo salario que devengan. Aquí hay instituciones fantasma, oigan eso, señores, creadas desde hace varios años, y sus titulares están ganando entre 385 mil y 500 mil pesos sin que la institución exista. Oigan eso. Oigan lo que es la política, así mismo es, mi amigo Domingo. Hay una institución que la creó Leonel Fernández en el 2011, que yo nunca la había oído. Me entero porque salió en la primera fila del Nacional, del martes pasado. Esa institución se llama
que a lo mejor hay que estar cobrando guidito. Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Procompetencia. Oigan eso. Comisión Nacional de la Defensa de la Competencia, Procompetencia. Sus miembros titulares devengan sueldo de 385 mil pesos mensuales. Y el titular de esa Comisión Nacional de Defensa de la Competencia gana 500 mil pesos. Y así ustedes no quieren que los policías y los guardias atraquen. Porque por eso es. Por eso que ustedes ven muchos militares y policías envueltos en atraco. Porque si un policía que gana 6 mil o 7 mil o 8 mil pesos, le dice, mira, te voy a dar 50 mil pesos para que tú me lleves una droga a dos esquinas, que tú como policía no te van a parar. O me presta la placa oficial a un coronel o a un mayor y te voy a dar 200 mil pesos. ¿Qué va a hacer el mayor o el coronel? Prestarle la placa. Cuando uno ve vagamundería como esa. Oiga, esa institución está creada desde el 2011 y no está operando, pero los miembros que están cobrando. ¿Eh? Qué bien, ¿eh? Y la gran cantidad de empleados públicos y privados hasta aquí. Porque el salario que devenga, la inflación se lo tragó hace mucho. Quería hacer esos comentarios antes de irme ya al bloque de noticias que tenemos para ustedes. Miren, la criminalidad sigue siendo de la suya, señores. En esta semana, un pobre cabo de la policía, mientras llegaba a su casa ahí por Agua Loca, en la autopista Las Américas, en compañía de otro raso que le dio, oiga, bien, el raso le da la bola al cabo. ¿Mm? Y para quitarle su pistola, se lo llevan al cabo. Asimismo, también, pues, un mensajero fue asesinado para llevarle 200 mil pesos. Vamos a ver esas informaciones. La víctima mortal era Miguel Bolívar Morey, de 43 años, quien junto a su acompañante, solo identificado como Juan, laboraba para la compañía de seguridad privada Security Polisur. En una semana no han hecho 4 atracos, y no tenemos nadie quien nos diga. Esta boca mía, ¿no? Seguimiento de autopsia, y luego que terminemos el proceso se le da un informe de los impactos que tenga y del posible elemento causal de la muerte. Llevaban la suma de 200 mil pesos cuando fueron interceptados por dos hombres a bordo de una motocicleta y que, según el supervisor, les arrebataron la suma. Este dinero era parte del cierre de varias bancas de apuestas del consorcio OM. Seguridad de una banca. ¿De una banca? Con el chofer. Ese acompañante sacó ahora mismo, está herido y está en el hospital regional José María Cabral Ibáez. El hecho es similar a los que han sufrido otros vigilantes de esa compañía de seguridad privada que dicen los tienen al acecho. Más tarde se informó que el mensajero herido fue dado de alta. Bueno, ojalá apresen a los causantes de la muerte de ese pobre mensajero, 200 mil pesitos, que no es nada, para lo que se roban muchos funcionarios. ¿Mm? Es así. Miren, quienes están regados y parece que quieren pedirle al presidente Danilo Medina, el presidente, que lo declaren no grato, yo sé que eso no va a pasar, al embajador norteamericanos, son los evangélicos. Dos marchas consecutivas hicieron esta semana, una aquí y una en Santiago, protestando por la campaña, por la promoción que viene haciendo el embajador de los Estados Unidos a favor de los gays, lesbianas y transexuales. Vamos a ver. En el lugar estuvieron cristianos de más de 40 concilios. La principal razón del encuentro fue pedir al presidente Danilo Medina que proteja a la familia dominicana del bombardeo del movimiento GLBT. Que declare no grata a toda persona que de manera oculta o pública afrente contra la soberanía o atente contra la soberanía de la nación, la constitución y la integridad de la familia. En ese espacio plantearon que no serán indiferentes y defenderán la sociedad de la inmoralidad que pregonan los homosexuales y de la agenda extranjera que quiere imponer el embajador de Estados Unidos. Que los poderes del Estado no toleren la
intromisión del actual embajador de los Estados Unidos de Norteamérica en la política doméstica. Los evangélicos llegaron de todos los lugares y defienden el versículo del Génesis que dice: hombre y mujer los creó Dios. No hizo dos hombres y ni dos mujeres, porque si hubiera hecho dos Adán y dos Eva, tú no estuvieras ni yo tampoco. Algunos dejaron claro que no es animadversión a los homosexuales, sino sobre el pecado y estableciendo los fundamentos de la familia, la estructura familiar en esta sociedad que se ha perdido los valores. Ese mismo día, esa fue aquí, ahí cerca del Parque Independencia, se llevó a cabo esa. Pero en la tarde también, igual cantidad, pues marcharon en Santiago bajo los mismos argumentos y protestando por esa situación que se está dando en la República Dominicana. Miren, en esta semana, Quirino Ernesto Paulino Castillo se comunicó a un canal hermano donde se produce un noticiario muy famoso y protestó porque, de acuerdo a las informaciones que él ha recibido de su tío, pues el Ministerio Público está usufructuando una gran cantidad de propiedades de él. Dice Quirino que él cumplió y que esas propiedades deben devolvérselas. El tío de Quirino Ernesto Paulino Castillo, pues acusa al Procurador General de la República de estar detrás de la repartición de esas propiedades de ese ex convicto que ya cumplió y que dice que está esperando recuperarse de una operación para venir a Santo Domingo, Quirino Ernesto Paulino Castillo. Así que vamos a ver, ante esa acusación, el Procurador General de la República pues le contestó a los familiares de Quirino Ernesto Paulino Castillo de la siguiente manera. Sobre la acusación hacia el Ministerio Público de un tío de Quirino Ernesto Paulino de ser despojado de sus tierras alegando que pertenecían al ex capitán, el Procurador de la República aseguró que estos terrenos son propiedad del Estado. Esas tierras son del Estado dominicano, del pueblo dominicano. Esas tierras fueron confiscadas y no aceptamos cualquier decisión que se le otorgue, a personas ligadas al narcotráfico. Nosotros nos vamos a oponer y vamos a luchar para que todos esos bienes queden en manos del Estado dominicano. Bueno, esa fue la respuesta corta que le dio el licenciado Francisco Domínguez Brito. Miren, la caricatura de la semana, hecha por el gran amigo y caricaturista Daddy Romero, que está a la espera, repito, de que el presidente Danilo Medina lo tome en cuenta para su pensión, esa ustedes la ven ahí, pues publicó esa caricatura refiriéndose al choque de Titanes y al emplazamiento que le hizo la Fuerza Nacional Progresista al presidente de la República de que si aprobaba el decreto que regula la ley 169-14, ellos romperían el pacto que tienen con el PLD y que renunciarían. Muy buena caricatura, dice, si Danilo firma eso, los Castillo nos vamos del gobierno. Ustedes ven con un maletín, el palacio, la bandera y un signo de interrogación. Entonces la respuesta del presidente fue, ya está firmado. Entonces, los dirigentes del partido Fuerza Nacional Progresista pues convocaron una rueda de prensa en esta semana y arreglaron la cosa. No, nos vamos a reunir con el presidente a ver cómo le buscamos la solución, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Yo sabía que eso era pura amenaza y chantaje por parte de la Fuerza Nacional Progresista, porque dejar esa teta de esos cargos que tiene ese partido, un partido que no tiene ni 20.000 gente, y que siempre ha estado en el poder todo el tiempo, lo último que hacen es que ponen a Pellegrín a renunciar, le crean un ministerio, Ministerio de Energía y Minas, y en su lugar designan a Vinicio Castillo Semán. Esos son los que se conocen. También tienen migración, tienen el Consejo, creo, de Frontera. Muchísimas instituciones tienen la Fuerza Nacional Progresista. El presidente de ese partido pues dirige la comisión, la Dirección General de Ética, que, bueno, ese casito que yo leí de esa institución, de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, el doctor Marino Vinicio Castillo debe investigar, porque yo creo que es antiético
que un funcionario esté cobrando 385 mil pesos sin que la institución esté operando. Entonces, con relación a esa caricatura, vamos a ver la siguiente información de que el presidente Danilo Medina pues ya emitió el decreto que crea, ¿no verdad?, el reglamento de aplicación de la ley 169-14. El decreto 250-14 fue emitido luego de valorar todas las propuestas realizadas por la sociedad dominicana durante el proceso de consulta. Las personas en situación migratoria irregular interesadas en acogerse al plan deben dirigirse al Ministerio de Interior y Policía con las pruebas que permitan establecer fehacientemente el hecho de su nacimiento en el país. En este sentido, el reglamento de la ley 169-14 precisa que al momento de la persona iniciar el proceso de regularización debe presentar constancia de nacido vivo emitida por un hospital público o centro de salud privado que indique el nombre de la madre, género de la criatura y la fecha de nacimiento. Además, mostrar acto de notoriedad por antenotario público de 7 testigos dominicanos hábiles que indiquen la fecha y lugar de nacimiento, así como el nombre del niño o la niña y los de los padres. Asimismo, presentar declaración jurada mediante acto auténtico ante notario público de la partera que recibiera al niño o niña, indicando la fecha y el lugar de nacimiento de este, así como el nombre de la madre. Y por último, mostrar declaración jurada mediante acto auténtico ante notario público de familiares dominicanos en primer o segundo grado que posean documentación nacional dominicana. Los interesados en acogerse a la ley 169-14 y su reglamento de aplicación tienen un plazo de 90 días para completar los requisitos. Una vez contemplada la instrucción del procedimiento administrativo, la unidad de aplicación de la ley 169-14 dispondrá con 30 días para decidir sobre la solicitud, es decir, aceptarla o rechazarla. Bueno, ya el decreto es una realidad y el que no le guste, pues sabe lo que tiene que hacer. Pero el presidente Danilo Medina le demostró a la Fuerza Nacional Progresista de que quien manda es él, que el presidente es él y no Vincho. Eso es una frecura de emplazarlo. Si no, si lo aprueban, si emiten el decreto, renunciamos. Y lo emitió y nos renunciaron. Ahora sale en el periódico El Nacional de esta tarde de que eso fue el presidente Leonel Fernández que habló con el presidente Danilo Medina para echarle agua al vino. Y una comisión de la Fuerza Nacional Progresista pues visitó al presidente y ya está todo tranquilo. ¿Hola? Pero el presidente demostró que tiene pantalones. Ojalá siga así. Miren, ustedes saben que el actual presidente del Senado, el doctor Reinaldo Pared, ha anunciado de que a partir del 16 de agosto pues va a renunciar como presidente de ese organismo. Entonces se están manejando los nombres entre Cristina Lizardo y Julio César Valentín. Esa decisión la va a tener que tomar la próxima semana, me imagino yo, el comité político de ese partido. A pesar de que una carta firmada por 17 senadores que apoyan a Julio César Valentín. Pero hay una situación. Si dejan a Abel Martínez como presidente de la Cámara de Diputados, está representado Santiago. Entonces, si ponen otro santiaguero en el Senado, pues, quien va a dirigir tanto la Cámara de Diputados como el Senado sería Santiago y, o la gente de Leonel, porque tanto Abel Martínez como Julio César Valentín son leonelistas. Entonces yo entiendo que el presidente Danilo Medina va a usar su mayoría que obtuvo en el pasado Congreso, no el rebotello, para imponer a la senadora Cristina Lizardo, que para mí, merece convertirse en la primer mujer presidenta del Senado. Primero porque tiene experiencia de sobra. Tiene experiencia de sobra. Tiene 8 años siendo vicepresidenta del Senado. Entonces, esa pelota está en manos del comité político. Pero vamos a ver esa información más adelante. La decisión de escoger un hombre o una mujer para presidir el Senado de la República será la responsabilidad que tendrá que adoptar el comité político,
donde dos grupos marcan una notable diferencia. Yo entiendo que el comité político tiene una decisión difícil entre dos tremendos compañeros. Uno representa a Santiago, una de las provincias más importantes del país, la otra mujer con mucha capacidad política también, y representa la provincia más grande del país, la provincia de Santo Domingo. Es decir, que es una papa caliente para el comité político. Aquí la mayoría de los senadores están apoyando a Julio César Valentín para... Bueno, usted vio lo que dijo el senador de San Francisco, de Salcedo, creo que es Rojas Canaán, ese que estaba hablando, sí, que es difícil y que eso va a tener que decidirlo el comité político. Mire, con estas informaciones, pues nos vamos a nuestra primera pausa. Manténgase ahí, que vamos a venir ahora con un recuento de lo que pasó en la convención del PRD, que a mí no me extrañó. Y ustedes van a ver por qué no me extrañó. Adelante, señor director. Clínica Dental Dr. José Antonio Vivoni, donde ofrecemos los mejores servicios en odontología general y cirugía maxilofacial, con más de 20 años de experiencia. Laboramos en horario de lunes a viernes de 2:30 de la tarde a 7 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Atendido por su propietario, el Dr. José Antonio Vivoni Saladín. Estamos ubicados en la avenida Sabana Larga, número 32A, esquina Presidente Vázquez, en San Josama, Santo Domingo Este. Con los teléfonos 809-593-5127 y el 809-543-5061. Visítenos y quedará complacido. De María Lavandería, servicio de lavandería a domicilio. Ya usted no tiene problema si se le va la luz y no sabe dónde lavar, planchar y del cuidado de sus ropas. Visítenos y de inmediato encontrará la solución. De María Lavandería tiene los mejores precios de la zona oriental. Estamos ubicados en la calle Hermanas Mirabal, número 46, esquina Isabel de Torres, urbanización Cancino Primero, Santo Domingo. Con su teléfono 809-594-2891, atendida por su propietaria María Cándida Castillo, de María Lavandería. Llenamos de orgullo. Juntos trabajamos por una mejor ciudad y reconocemos los logros alcanzados. Cuidamos nuestros parques, nuestros espacios deportivos. Defendemos el valor de los servicios públicos. Si preguntan quiénes somos, somos la ciudad más orgullosa del país. Somos orgullosamente de Santo Domingo Este. ¡Vamos, junta! En cualquier lugar y mejor servicio en menos tiempo. Ahora más cerca de ti, Éxito Taxi. Notario Dominicano, la cooperativa de ahorros y crédito del Colegio Dominicano de Notarios, Notacot, promueve y desarrolla el cooperativismo entre sus afiliados. Inscríbete y participa de los beneficios que te brinda. Estamos en la calle Danae, número 12, Distrito Nacional, y en todas las filiales del Colegio de Notarios. Notacot, una institución al servicio de los notarios. ¿Qué?
Para promoción y venta y administración de propiedades, ya usted tiene la solución. Llamando de inmediato a la oficina jurídica del Dr. Johnny Calpe. Llame de inmediato y verá la solución. A los teléfonos 809-597-4905 y los celulares 809-330-8556 y 809-315-8556. Y el FAT 809-597-5474. Llame ya. Su nivel máximo a la llegada del candidato a la presidencia del PRD, Guido Gómez Mazara, al centro de votación de la Casa Nacional. Pero el detonante lo constituyó una botella de refresco lanzada al interior del partido por un seguidor de Guido, indignado por el impedimento que tuvo su líder de penetrar a votar junto a su familia. De inmediato, la seguridad de la Casa Nacional arremetió a tiros contra el grupo, alcanzando en la espalda al señor Fausto Liranzo e hiriendo a otro en un pie. Al camarógrafo José de León le rozó una bala en la barbilla. Hay políticos que no quieren entender que este país está en el siglo XXI, que esas mentalidades simonónicas y atrasadas. Yo pienso que el gran problema de la política dominicana es que ha sido asaltado por gente que prioriza los negocios y no tiene fe en la democracia. En el tumulto también fue empujada y pisoteada la camarógrafa del periódico digital Siete Días, Ana Mármol. Se registraron otros tipos de atropellos a la prensa, como la cinta de video que sustrajo la seguridad del partido a un camarógrafo de SIN, mientras a las periodistas Denis de León y a una servidora les quitaron los celulares para que no grabaran a los espalderos disparando, pero luego en un forcejeo fueron devueltos. Mientras la puerta frontal fue bloqueada para evitar el paso de los seguidores de Guido, por la puerta de la Sarasota entraban los alegados seguidores de Miguel Vargas, a los que sí le permitieron participar del proceso. Guido se retiró sin ejercer el sufragio y más tarde ofreció una rueda de prensa en su casa en la que se quejó de que un 80% de sus seguidores no pudieron votar. En tanto, el candidato y presidente del partido, Miguel Vargas, sufragó a las 11 de la mañana, cuando ya todo estaba en calma. Nosotros rechazamos todo tipo de atropellos que vengan de donde provenga. En otros centros como el Club Calero de Santo Domingo Este, la votación nunca se dio, pero los seguidores de Guido se mantuvieron en vigilia. Que la realidad lo que iba a pasar aquí en Santo Domingo Este, que a pesar del padrón de la Chiquitulina, aquí las bases del PRD iban a darle una pela hoy a Miguel Vargas y a sus seguidores. Mientras que en el Club Cultural Luperón, los incidentes provocaron que los encargados de mesas abandonaran el local, facilitando a los seguidores de Guido cargar con las boletas, las cuales lanzaron frente a dicho centro. No me dejaron votar porque no aparecía en el padrón. Ellos dicen que ellos querían que yo votara observado. En los locales ubicados en la Escuela Santa Cruz de Villamella y Otilia Peláez de Sabana Perdida, el proceso inició cerca del mediodía, con una masa de votantes identificada con el síndico de Santo Domingo Norte, Francisco Fernández. No permitieron que la prensa grabara el proceso. Mire, yo le voy a pedir al director que ponga el programa pasado mío, que yo lo grabo siempre. ¿Ustedes se recuerdan que yo lo advertí eso? ¿Te recuerdas, Domingo? Eso yo lo advertí. Y le decía a Guido que se retirara. Porque todo ese fraude estaba montado. En este programa, lo dije yo, la semana pasada. Digo, señor, eso es crónica de una derrota anunciada. Ahora, de que impugnación, que vamos para allí. Todo eso es, miren, buchipluma madre. A Miguel Vargas nadie le quita esa presidencia. A perder tiempo para el Tribunal Superior Electoral. ¿Pero a qué? Paguino. Yo quiero, cuando pueda, nuestro señor director, que eso que pasó, y oye, y gracias a Dios, oigan, gracias a Dios, que no hubo muerto, solamente a un señor que le amputaron una mano, creo que en Montecristi, y esos heridos. Vamos a ver lo que yo dije, para que ustedes recuerden. Destruyó un partido, el partido que trajo la libertad a este pueblo.
El partido que abrió las cárceles para sacar todos los presos políticos. El partido que despolitizó las Fuerzas Armadas. El partido que enfrentó a Trujillo, que enfrentó a Balaguer. Miguel Vargas se ha encargado de destruirlo. Si fuera de verdad el proceso de convención, Guido le diera una pela. Ahora, ustedes van a escuchar el domingo en la noche y el lunes lo que pasó. Por eso yo digo que yo no voy a caer en ese gancho. Yo no voy a votar. Y no quiero saber de Miguel Vargas. Pero no voy a votar. Y óigame usted, PRDista que está viendo, piénselo. Y no se deje provocar. Porque el plan de Miguel es matar unos cuantos para echarle la culpa a Guido Gómez Mazara. Hasta la próxima semana. Y ustedes van a ver que lo que estoy diciendo... ¿Pero ahí? ¿Por qué yo decía que el plan de Miguel era eso? Y ahora le voy a pedir al director que me traiga el resumen de la memoria que le quitaron espalderos y criminales que habían ahí en el PRD a un camarógrafo de Alicia Ortega, donde ustedes ven al flamante diputado Fiquito Vázquez mandando a decir que tire para allá, para donde está la gente aquí, lo maten. Que ahí, óiganme bien, y el que cruce la verja de hierro, denle para abajo. Yo lo advertí en este programa. Y miren que hice una encuesta, ¿usted se recuerda? Donde Guido le dio una pela aquí a Miguel Vargas. Pero todos sabían que eso era... Guido no perdió una encuesta, ni digital, ni radial, ni televisiva. Pero, ¿y si el fraude estaba montado? ¿Se robaban las urnas? En Santo Domingo Este se robaron las urnas con todo y votación en horas de la madrugada. Y así pasó en casi todas las provincias de este país. Vamos a ver el video de Alicia para que ustedes vean lo que pasó. Pasadas las 9 de la mañana, todo se encontraba en calma en el interior de la Casa Nacional del PRD. Alrededor de las 9:30, Guido Gómez Mazara, candidato a la presidencia del partido, espera en la puerta principal del local, que permanecía cerrada con candado. Una llave que no aparece y un aspirante que va perdiendo la paciencia. Gómez Mazara es cuestionado sobre su ingreso al local, donde ejercería su derecho al voto. Por la radio avisan que deben cuestionar a Julio Mariñez, presidente de la comisión organizadora de la convención, mientras que Gómez Mazara objeta. La orden no dejó espacio a la duda. En la parte lateral permanecían apostados dos hombres armados con escopetas. El candidato se retira sin poder ingresar al local mientras que sus seguidores increpan a Mariñez, quien junto a otros miembros del partido se acerca al portón. Se escuchan insultos y amenazas en contra del presidente de la comisión organizadora. Al mismo tiempo, un grupo escolta a Gómez Mazara, quien abandona el lugar en compañía de su madre y el ex general Rafael Percival Peña. Cuando los ánimos estaban en su punto más caldeado, desde fuera alguien lanzó una botella plástica de refresco que golpeó la verja antes de caer dentro del local. Ojo, escuchen detalladamente porque en apenas un segundo se escucha cómo son manipuladas las escopetas. Dos segundos más tarde suenan los primeros disparos. El tiroteo se prolonga unos 9 segundos, tiempo en que se escuchan más de una docena de detonaciones. La orden de tirar a los del grupo contrario se oye claramente, como si la vida importara solo por la facción a la que se pertenece. Tras los primeros disparos,
Unos tres hombres armados vuelven a la parte frontal del local. Entre tanto, afuera, decenas de personas corren despavoridas. Pistola en mano, otro hombre vestido de civil corre en dirección a la parte frontal de la Casa Nacional del Partido Blanco. Apunta mientras la voz de Rafael Vázquez Piquito indica hacia dónde dirigirse. La confusión les impide determinar a qué facción pertenece cada uno. Otros tres hombres, también empuñando armas, se pasean dentro de las instalaciones. La orden es clara. O sea, la orden era clara. Todo el que entre aquí, mátenlo. Todo el que vuele, la cerca. Es para allá, dice Fiquito Vázquez. O sea, había que matar. No era un torneo electoral donde usted iba a expresar. Por eso yo decía aquí, no caigan el gancho de ir a votar. Eso iba a pasar. Yo tenía la información de que ese desorden se iba a armar. Y gracias al Señor, gracias a Dios, que no hubo muertos. Aunque un joven ya va a perder su mano. Pero está vivo, por lo menos. El atropello a la prensa que se cometió provocó que cuando Miguel diera la rueda de prensa, los periodistas bajaran sus cámaras. Después va Víctor Gómez Casanova, ese que les regalaron la diputación, como vocero al Colegio de Periodistas, pedir perdón y todo. El plan se le dio perfecto a Miguel Vargas. Perfecto. Guido, que no pierda su tiempo, que deje eso así, que le deje su PRD. Que le deje su PRD. Y que fortalezca su equipo. Y que fortalezca su equipo. Mire, hablando de Guido, Guido acusó a policía de corrupto, de que cogieron dinero a la facción de Miguel Vargas. Guido Gómez llegó a la policía a entregarle al jefe de la institución documentos y videos en torno a irregularidades que habrían cometido agentes de la institución en el municipio Santo Domingo Norte. Dijo estar indignado de que miembros de la uniformada hayan sido utilizados como instrumento vil en la convención. Como oficiales de la policía activos que están al servicio de general Luciano, estaban en el PRD, obedeciendo órdenes de un diputado, diciendo dispare, 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 que el que sube ahí se muere. Ustedes lo vieron, ¿no? El país lo vio perfectamente. Entonces yo quiero que la Policía Nacional no está para eso. Guido acusó al jefe de la policía, Manuel Castro Castillo, de actuar por mandato político a favor de Miguel Vargas Maldonado y en contra de este. Porque no es posible que el jefe de la policía esté de forma telefónica y personal coordinando acciones con un diputado de la capital y mandándole gratitudes y afectos a un ministro cercano al presidente de la República. El candidato a la presidencia del PRD fue recibido por el vocero de la entidad, Jacobo Mateo Moquete, al no encontrarse el titular de la policía, y expresó que investigarán la denuncia hecha. Eso le llegará a las manos del jefe de la Policía Nacional. Inmediatamente él regrese al palacio de nuestra institución para que entonces él proceda como él entienda. Bueno, miren, con esta última información, pues nos vamos al bloque de noticias internacionales. Lamentablemente, el mes de julio ha sido declarado el mes de la tragedia de aviación, señores. Tres aviones, uno derribado y dos han caído a suelo. Más de 500 personas fallecidas. Cualquiera no vuela. Manténgase ahí, que nos quedan muchas informaciones para ustedes después del bloque de noticias internacionales y el teléfono para que ustedes interactúen con nosotros. La madrugada de este jueves, un avión de Air Algeria que viajaba de Burkina Faso a Argelia con 116 personas a bordo, desapareció de los radares una hora después de su despegue.
lo que provocó la preocupación de las autoridades sobre su destino. La última comunicación que tuvieron con los pilotos fue que estos cambiaron de ruta debido a una tormenta eléctrica. Horas más tarde, un funcionario argelino anunció que la aeronave donde viajaban 110 pasajeros, la mayoría de ellos franceses y 6 tripulantes españoles, se había estrellado sin que se conociera el número de muertos y heridos. De inmediato, 2 aviones de combate franceses que se encontraban estacionados en la región fueron enviados para tratar de localizar la aeronave. Comenzó la batalla legal para intentar la liberación de Leopoldo López. Tarea nada fácil porque tanto la juez que lleva el caso como los fiscales del Ministerio Público han mostrado una evidente vinculación con el régimen de Maduro a través de sus actuaciones judiciales. Luego de las presiones de organismos de derechos humanos, ahora López puede salir a tomar un poco de sol y reunirse con otros presos políticos, tal como lo demuestra esta fotografía que se filtró a la prensa. Sin embargo, la impunidad sigue vigente contra los presos políticos. Es que el juicio contra Leopoldo López pudiera tener un final adverso por razones políticas. El tribunal no le permitió a la defensa presentar testigos y pruebas que confirmarían la inocencia del dirigente opositor. Asciende a 48 la cifra de muertos del avión de pasajeros de la aerolínea Transasia que se estrelló, recordamos, este miércoles mientras realizaba un aterrizaje de emergencia en Taiwán. El accidente aéreo ocurrió en el aeropuerto de Bangkok, ubicado en Penghu, al oeste de la isla. Las autoridades confirmaron que las 10 personas heridas fueron trasladadas al hospital más cercano. La aeronave, que provenía de la ciudad taiwanesa de Takao, trasladaba 52 pasajeros y a 4 tripulantes. Hasta el momento se desconocen las causas que pudieron generar este siniestro. Caminando desde el suelo, huele a tierra, siento miedo. Es mi viejo. Pasa suave, que silencio, va bromeando con el tiempo. Bien, señores, mire, esta es la oportunidad de usted llamar. Olvídese de la política y de convención. Y de que la situación está mala, que no hay un chele en la calle, de que hay una empresa creada y que no existe y que están cobrando 385 mil pesos. Llame ahora y felicite a su padre. El próximo domingo es el día de los pendejos, dicen así, el día de los padres. ¿Por qué no? Tiene la oportunidad de usted, donde quiera que esté, pues felicite a su padre, el que lo tiene vivo, el que ya se ha ido a destiempo, pues dele gracias a Dios porque tuvo un padre ejemplar. Y felicite a su padre. Así que vamos a comenzar nosotros por aquí, felicitando a Domingo, camarógrafo estrella, a Edward no es padre, a Montecu, a quién más, Nelson es padre, este muchacho es padre también. Ah, pues, ¿cómo se llama el control? Ángel, Heriberto, padre, Gilberto también. Buenas noches, felicita a su padre, aproveche. ¿Para quién? Salvador Batista. ¿Dónde vive Salvador? En el Leopoldo Navarro, número 49. ¿Y es un buen padre? Sí, excelente. Qué bueno, yo sí me alegro. Mire, cuando usted tiene un papá, así como dice ella, uno se siente bien, porque ¿cuánto padre es responsable? Así que el que es responsable no llame para que usted lo felicite. Buenas noches, felicite a su padre. Aló, buenas noches. Buenas. Ramón Rodríguez de Villajuana, ¿cómo se siente? Bien, Ramón. Un saludo allá en el infinito celestial a mi padre fallecido hace aproximadamente unos 10 años. Amén. Juan Luis Rodríguez. Amén, él te escucha. Johnny, quiero expresar mi más sentido pésame. Sí. En ocasión del fallecimiento, o el asesinato más bien, del dirigente comunitario Radamés Curiel. Así es, de para allá. El día de ayer, sin él. Sí, sí, sí. Me dice que tenía una fundación y que hacía muchas obras. Y a través de su fundación, sí, pues, resolvía problemas para los envejecientes y los niños. Así es. A sus restos y muy buenas noches. Gracias, hermano, por estar en sintonía con este su espacio. Buenas noches, felicita a su padre. Buenas. Un saludo a Juan Pablo, que está en Nueva York. ¿Quién le da? ¿Quién de parte de quién? De Aramel. Ah, ¿ese es tu papá? Sí. Qué bueno, tu papá está en Nueva York. ¿Te está viendo en sintonía? Pues nosotros nos vemos en la rue, ¿no, verdad? Así que aprovechen, llamen y felicite a su padre. Ponme una musiquita de los padres en el fondo. Qué bueno, sí, déjalo ahí. Ponme una musiquita. Esa que tuve ahí, que estuve viendo de López Balaguer, que me encanta. Buenas noches, felicite a su padre.
Felicidades para ustedes, parte de la familia Angulo Heredia. ¡Ey, mi hermano! Usted de lo mío también, felicidades. Usted es un buen padre. Excelente programa. Gracias, hermano, muchas gracias. Gracias al colega Angulo, un excelente padre también. Buenas noches. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buena. Saluda a su papá. Estamos en padre. Ponme música de padre. ¿Cómo? Aunque no sabe. ¿Dónde está? ¿Cómo va a ser que tú no sabes dónde está? ¿Por qué, mi? Porque yo lo he visto 5 veces, son 5, pero como que aquí. Así es. Oye, tú sí eres grande. Dios debe premiarte. Y ese padre, que oye lo que dice su niño, que si lo ha visto 5 veces son muchos, Buenas noches, felicite a su padre. Buenas noches, ¿cómo tú estás? Bien, gracias a Dios. Black Santana, tu hermano. ¿Cómo tú estás? Bien, felicidades a ti primero. Y yo quiero que tú me permitas algo, Johnny. Sí, ¿cómo no? Y es que mi madre acabó de morir con 102 años. ¡Guau! Felicitar a mi papá, que es un ejemplo, tiene 104 años. Así es, un aplauso, señores, 104 años. No es todo el mundo que llega ahí. ¡Qué bueno! Falleció ayer por el último día, pues. Estoy orgulloso de mi papá, yo soy el último de la familia. Sí. Entonces, hermano, me siento orgulloso de ti también. Muchas gracias, hermano, muchas gracias. Qué bueno. 102 años su madre, y su padre 104, dijo, y está vivo. Oye, señores, para que tú veas, aproveche estos minutos que nos queda del programa para que usted llame y felicite a su padre. Buenas noches. Sí, buenas noches. A su orden. Sí, para felicitar al doctor Rafael Sección. Ah, amigo mío. El mejor padre del mundo. Qué bueno, qué bueno. Salúdamelo, hermana. Qué bueno. Felicita a su padre, ¿eh? ¿No me encontraron la musiquita de fondo? Ah, me la están buscando. Buenas noches. Buenas. Buenas, Johnny. Sí, buenas. Estrella, ¿cómo tú estás? Ey, Estrella, felicidades, mi hermano. Felicidades para ti también. Gracias, gracias. Estoy llorando ya, yo soy un llorón. Sí, hombre. No, ya mi padre murió, pero nada, también para felicitarte a ti, hermano. Ah, muchas gracias, Estrella, por estar en sintonía con nosotros. Pero te puedo llamar celular, que quiero citar. ¿Tú sabes mi número, no, verdad? Sí. Ok, pues llámame cuando termine aquí. Okay, bien. Sigan llamando, señores, felicite a su padre. Sí, yo tuve la ventaja, hay un feedback. Yo tuve la ventaja de que yo tuve 2 padres y 3 madres. Mi papá no lo conocí, murió cuando yo tenía 6 meses de nacido. Pero Dios me dio un tío, compadre, padrino y papá de crianza que se llama Adriano Calvio, que lo estoy felicitando desde aquí. Igual que tuve 3 madres, la que me parió, que se llama Delfina Calvio, mi abuela que me crió, Isabel Calvio, que en paz descanse, y mi madrina también que me crió, Pasión Calvio. O sea, yo he sido un privilegiado de Dios. 3 madres y 2 padres, ¿no? Así que felicidades para Adriano Calvio, ahí en el Sánchez Altagracia de Herrera, que va a cumplir, ya tiene como 70 años, está durísimo. Mi papá, yo le digo papá, porque ese fue que me crió. Vamos a ver, siguen llamando, ahí están los teléfonos, felicite a su padre, siéntase orgulloso de su padre. Mire, el domingo es un día más que comercial, para que estemos claros. Ser buen hijo es portarse bien el año entero, recordarse de que usted tiene un papá que fue que lo educó, que fue que lo crió, que ayudó a su madre pues a llevarlo a donde usted ha llegado. Entonces eso es, los comerciantes lo usan más para sacarle provecho, ¿no, verdad?, a ese día. Pero ser un buen hijo, portarse bien, repito, todo el año, cuando su papá lo necesite, cuando esté enfermo, cuando necesite una ayuda, eso se llama ser pues buen hijo. Así que estamos aquí, vamos a ver, buenas noches. Los teléfonos están que suenan. ¿Qué pasa? Ah, ahora me desconectaron aquí. Ah, sí, parece que con aquí hay un problemita, porque están sonando las líneas. Ya. Ah, bueno, que me hace seña ya. Me hace seña. Ok, vamos a terminar con López Balaguer. Vamos a despedirnos. Será pues hasta la próxima semana, si Dios quiere, donde estaremos de nuevo llevándole otro resumen de noticias por este su canal 35. Hasta la próxima y felicidades a todos los padres en su día. Aunque no le comprendieron, fue porque nunca le vieron ir a la iglesia en domingo. Su templo era su mundo y su mundo era la tierra.
vi rezando un día entre nardos y azucenas, y los labios te mordían. Era el final de sus penas. Despidióse.